En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Sigueu tots benvinguts a celebrar esta Eucaristia en la nostra festa, en la qual avui celebrem a Sant Jaume, que presidís el nostre altar major, i també el tenim a la peanya, i també recordem el Beato Tobias Borràs, un beato del nostre poble, que també el recordem i l'invoquem perquè els dos, Sant Jaume i el Beato Tobias, ens ajuden al nostre poble a viure en pau, en concòrdia i en prosperitat. No podem celebrar les festes com sempre, ja ho sabeu, però l'important és que acceptem el que podem fer i que no perguem l'esperança, l'alegria, dins de la situació que ens toca viure, però sempre mirant per avant. Preparem-nos per aquesta Santa Missa demanant perdó a Déu pels nostres pecats. Tu, que fortaleces a tu Iglesia con el testimonio de San Jaime, Señor, ten piedad, Señor, tú que por medio de los apóstoles nos anuncias la salvación, Cristo, ten piedad. Tú que resucitado eres vida para todos los que te siguen, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de los apóstoles con la sangre de Santiago, haz que tu Iglesia, reconfortada constantemente por su patrocinio, sea fortalecido por su testimonio y que los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podéis sentarse. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en este nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.
El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndole jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie para cantar Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos del Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene preparado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos Jesús les dijo, sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo, igual que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Senteuse un momentet.
Com vos dia estem celebrant la festa del nostre poble. Aquí tenim Sant Jordi, que és el patró, i Sant Jaume, que és el titular de la parròquia. Per això presidís l'altar major i també celebrem festes en el seu honor. I també, com vos dia, recordem també el Beato Tobias Borràs, un home sant, un home que va dedicar la vida a servir als demés. Jo penso que quan celebrem a un patró o a un protector, tenim que mirar la seva vida un poc com va ser, per veure si podem imitar-lo. No sabem per què van posar Sant Jaume com a titular de la parròquia, a menys jo no ho sé, i per què van elegir a Sant Jordi com a patró del poble. Però segur que les raons en aquell temps eren per això, per demanar la protecció dels sants pel poble i també perquè ells foren un exemple per imitar-los nosaltres, els que vivim o els que viviu en el poble. I quin exemple podíem traure de tant de Sant Jaume com del Beato Tobias? Jo diria dues coses. La primera és que els dos van fer la voluntat del nostre Senyor. Perquè el cristià, la seva missió és fer la voluntat de Déu. I la voluntat de Déu és sempre el bé de les persones. I tant Sant Jaume com el Beato Tobias en la seva vida van fer la voluntat de Déu sempre. I sempre van fer el bé. I mireu, fer el bé quan no mos costa, doncs és fàcil. Però quan fer el bé mos porta sacrificis, renúncies, a vegades incomprensions, o a vegades persecucions, com va ser el cas de Sant Jaume i el cas del Beato, entonces sí que és difícil. Sant Jaume hauria pogut no parlar en nom de Jesús i no li haguem fet res. Haguera canviat de camisa, com diríem. I el Beato també li van oferir, perquè era un gran agricultor, li van oferir a Madrid que s'encarregara, que sortira del convent, que no estiguera, que no floreflare, i que se dedicara pues, a lo que feia, a fer menjar pels malalts. I ell va dir que no, que ell se voltaria a tindre ferm i fidel a lo que era. I entonces a Sant Jaume el van matar i al Beato també el van matar. És dir, fer la voluntat de Déu hasta el final, no canviar. Hi ha gent que per interessos canvia de costat, de fer o de pensar. Aquí tenim l'exemple de dos sants, un Beato i un sant, lligats al nostre poble, que són un model de fidelitat, de fer la voluntat de Déu, encara que això es va costar fins a la vida. I la segona cosa que també ens dona exemple és de servici als demés. Hem vist com la mare de Sant Jaume i de Sant Joan li van demanar a Jesús que foren persones importants, que en el seu regne foren uno a la dreta i l'altre a l'esquerra, que foren, diríem, persones que manaren. I Jesús va dir, no, el que vol ser seguidor meu no ha de buscar manar ni els primers puestos, ha de buscar servir als demés. I Sant Jaume, doncs, va fer això els pocs anys que va viure perquè Herodes, com hem sentit, el va matar. Va fer això, ser servidor des de més, perquè Jesús li ho havia dit. I també el Beato Tobias és un exemple, un model grandíssim de servici als de més. Primer de limosnero de l'ordre, demanar limosna pels malalts. Entonces no hi havia seguretat social com ara. I després en el camp, en els horts,
fent aliments per malalts que no tenien. Tota una vida de servici. Se va fer frare als 26 anys, com ja sabeu tots. Va morir als 76, però són 50 anys, si no m'equivoco, de servici als demés. Des de jovenet, des de jove, hasta la mort. Doncs bé, per això per nosaltres, per la gent de Sant Jordi, també ha de ser un exemple de Sant Jaume i del Beato. Ser persones que obeïm a Déu, que l'obeïm per fer el bé. I si volem obeir a Déu, no mai farem mal a ningú. Al contrari, ens ajudarem. I ser fidels, no canviar, no canviar. No per interessos canviar. No ser fiels a la voluntat del nostre Senyor. I també que tinguem entre tots nosaltres, els que vivim al poble, els que venim de fora, tinguem tots una actitud de servici, d'ajudar-nos, de comprendre-nos, de tractar-nos bé, de buscar el positiu des de més, de procurar que entre nosaltres hi hagi relacions de fraternitat i de solidaritat, no de rivalitat i d'enfrontament. Doncs bé, demanem això avui, al Senyor per intercessió de Sant Jaume i del Beato Tobias, que beneïsca el nostre poble, que hi hagi bona convivència, que hi hagi bona relació, que hi hagi prosperitat, que ens mantingui fidels als nostres raïls, que siguem tots capaços de fer la voluntat de Déu, que és fer-nos el bé els uns als altres, que així no sigui. Ens posem de peu i resem junts el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Unidos en la fe y en la esperanza, en esta fiesta de San Jaime, oremos a Dios nuestro Padre diciendo: Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que viva siempre el gozo renovador de la fe en Jesucristo y sepa transmitirla como lo hicieron los apóstoles, oremos: Padre, escúchanos. Por los cristianos que vivimos la proximidad del apóstol Santiago, que el año jacobeo que celebramos ayude a reafirmar y profundizar la fe que nos viene de los apóstoles, oremos: Padre, escúchanos. Por nuestros gobernantes, que trabajen siempre al servicio de la justicia, la paz y el bienestar de todos, sobre todo de los más débiles, oremos: Padre, escúchanos. Por los que viven en la soledad o la tristeza, que sientan muy cerca la fuerza de Dios y la ayuda de los hermanos, oremos. Por nuestro pueblo de San Jordi, para que bajo la protección y guía de San Jaime y del Beato Tobias Borrás, vivamos con salud, con paz y con bienestar, oremos. Padre, escúchanos. Por todos nuestros difuntos,
que otros años compartían estas fiestas con nosotros, para que Dios les dé la luz, la paz y la vida eterna. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, que nos mantengamos fieles al Evangelio que nos han transmitido los apóstoles y sigamos avanzando en el camino de la fe hasta que lleguemos al término de nuestro camino, roguemos al Señor. Padre, escucha la oración que te hemos presentado en la fiesta del apóstol Santiago y derrama sobre nosotros tu bondad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Puede sentarse. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor Eterno. Porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo, y el primero de los apóstoles en beber el cáliz del Señor. Con su guía y patrocinio se conserva la fe en España y en los pueblos de hermanos, y se dilata por toda la tierra.
mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a ti por Cristo el Señor. Por eso, Señor, con todos los ángeles, te alabamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los que ella cuida de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vecinos o hijos de San Jordi, difuntos, a los que llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de los demás hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Jaime, el Beato Tobías Borrás, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Los apóstoles reunidos en torno a Jesús le pidieron que les enseñase a rezar, y Jesús les enseñó a llamar a Dios con el nombre de Padre. Por eso, hoy nosotros también, fieles a la enseñanza de Jesús, decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesús, que viniste al mundo a traer la paz, te pedimos que siembres tu paz en el corazón de las personas, de las familias y de los pueblos, y también, según tu palabra, concede a la Iglesia la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Saludémonos con un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa de su reino. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Al darte gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido en la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España, te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paseu tots bones festes, dins el que podem celebrar-ho, i agrair a l'Ajuntament la seva col·laboració en tot el que la celebració d'esta festa, també al coro, que és un coro mixto de Sant Jordi i Vilaròs, doncs també l'haver assistit i l'haver-nos solemnitzat aquesta celebració en honor de Sant Jaume i en honor del Beato Tobias. Si hi ha algun Santiago o Jaume, doncs també felicitats. Que passeu un bon dia i que Sant Jaume i el Beato ens protegisquen, ens ajuden i que pronte acabi tot això que ens impedís celebrar en tota l'alegria les festes, però han d'acceptar-ho i fer el que podem. Penso que l'Eucaristia l'hem celebrat amb molta alegria i amb molta solemnitat i demanem això, que ho puguem celebrar tot en alegria i en solemnitat. Hermanos i hermanas, podeu ir en pau.